¿Ya estamos? ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? Ay, bueno, no sabía cuánto esto iba a tardar en conectarse. Eh, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Ay, visto que ¡ay! ¡Ay! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, eh, al final eh, estamos en otro video. ¿Cómo están? Bienvenidos. Eh, ya no saben quién soy. Este es el diario más psicótico de todos. Bienvenidos a Libros en, en el Fin del Mundo. Bienvenidos a Eteciño TV. tecinio TV. Bienvenidos una vez más eh, a una nueva entrega, a un nuevo video de esta televisión, de este stream, de este escribo por stream. Hoy eh, estamos una vez más acá, como prometí en la publicación que iba a estar hablando en esta entrega nueva de blogueame de este diario de lectura, de esta bitácora de lectura. Iba a estar hablando de Virginie Despentes, a la quien le va dedicada la peluca en el día de hoy. Soy Virgin Despentes, soy una mezcla entre Virgin Despentes y Vernon Subutex, que es de lo que vamos a hablar hoy. Este es mi homenaje, pueden sacar una foto. ¿Se ve el detalle o no se ve? Hola, soy el hijo no reconocido entre la autora Virgin Despentes y su personaje, la trilogía Vernon Subutex. Sáquenme una foto. Esperen, esperen. Lo vamos a hacer bien. Hoy vamos a hablar. La reseña de hoy es la autora francesa Virginie Subutex, conocida muy mundialmente por su libro Teoría Quincón. Y su trilogía protagonizada por su personaje, Vernon Subutex. Si entre los dos tuvieran un hijo, sería Soy Yo. ¡Ay, qué hermosa! Mira, Pía, para vos. Qué hermosa frase. Sería Soy Yo. Anotámela y después pásamela por WhatsApp, Pía, vos que estás suscripta eh, al Plan Gol Premio Marino que es un contenido muy exclusivo el que se tiene eh, interesados por privado pia que es, eh, está suscrita al plane al Plain gold eh, premium marino ella sabe me tenés que mandar a ese grupo eh, la frase esa maravillosa que dije verbal esa eh, mándamela. Entonces, yo sería un hijo entre Virgin Despentes y su personaje, Vernon Subutex. Sáquenme la foto. Que se vea el detalle. Y los auriculares, muy importante. Hagan el screenshot. Hicieron el screenshot, me lo mandan, porque esto es en vivo acá, pero después en mi canal de YouTube, youtube.com, etecinio, que es donde ustedes acá no entienden nada, en YouTube tampoco, pero por un momento van a creer que lo entienden. Así que yo me lo mandan porque yo necesito esa foto para allá. Bienvenidos a la reseña de Virgin Despentes y la trilogía Vernon Subutex. Bienvenidos una vez más. Yo sigo siendo Libros en el fin del mundo. También soy esto. También soy esto, soy mi mamá. Y yo sabía que me iba a convertir en mi mamá. ¡Joselo! ¡Joselo! Vení que está la cena. ¿Esta carpeta también está mal? Con esta letra fea. Vas a pasar todas las vacaciones de invierno pasando cada carpeta de cada materia en esta habitación. Y no vas a poder salir de ahí. No necesito encerrarte con llave. Vos sabés que mi palabra vale más que cualquier límite. <laughs> un terror. ¿Ustedes vieron la película Dog Toot? de Giorgio Lántimos? Canino, Colmillo. En esa familia crecí yo. Y después preguntan de dónde nació todo. Y después preguntan por qué tengo problemas del lenguaje. Y con todo. Bien, ahora sí. Vamos a empezar con la reseña. ¿Les gusta el corte de pelo nuevo? Va, nuevo no, porque ya me vieron en 80 países del mundo con este corte. Bueno, nos vamos a dejar de joder y vamos a hablar de literatura. Bien, por fin me dicen. No saben la cantidad de suscriptores que se me fueron porque no me ponía a hablar de literatura en serio, porque estoy siempre hablando de literatura. Me encanta porque tenía un comentario el otro día. Y ya me pongo, ¿eh? Ya me pongo. El otro día tenía un comentario... No le respondí, pero le voy a responder a ustedes lo que le tenía que haber respondido. Tenía un comentario en mi canal de YouTube que me pone... Che, no reseñás más libros. Y yo tenía ganas de decirle, sí, ¿no ves que estoy reseñando un libro? Y ella me iba a poner seguramente. ¿Cuál? El mío Estopia. ¿Qué se creen de, de que estoy hablando? Estoy hablando de mi libro. Están viendo mi libro en vivo. Y además eh, lo mezclo con. han. han visto una Shamlit Perfo Live. Reseña de diario de lectura de Brestonellis. Eh, siempre hay literatura todo el tiempo. Vos sos literatura. Lo que pasa en tu cocina es literatura. Lo que pasa en tu cama es literatura. Lo que pasa en tu trabajo todos los días es literatura. El meme es literatura. Nosotros somos literatura. Y ahora sí. Quiero decirles antes, como backstage, y ya es una reseña esto, o todo lo es, todo lo es, desde el principio, que a mí me costó mucho hablar de Vernon Subutex, de Virgin Despentes. No voy a hablar quién es Virgin Despentes, porque si lo saben, buenísimo, y si no lo saben, los invito a buscar y a reencontrarse con Virgin Despentes y a descubrirla y a saber quién es, eh, no se queden con mi versión, con mi performance. Eh, a mí me costó muchísimo hablar de este libro. Yo este libro, eh, no importa pía, esto queda. Y como sos parte del grupo Premium Gol Marino, eh, sabes que tenés links personalizados eh, y contenido exclusivo. Y me costó muchísimo hablar de Virgin Despentes, porque leí varios libros de ella, pero ninguno me impactó como la trilogía Vernon Subutex. Me costó muchísimo, ahora vamos a tratar de ver por qué, juntos, porque de esto se trata, ¿no? Reseñas literarias hay muchas, cada uno le pone el corazón, cada uno le pone al arte su versión, por eso los covers a mí me parecen la forma más sublime de arte musical. Y... No, porque... Lo del pueblo sube hacia arriba y vuelve hacia el pueblo. Me parece lo más comunista que hay. Y... Me costaba mucho hablar de esta trilogía. Si tengo que hacer una cuenta, muy probable que estemos alrededor de cinco o seis años de tiempo que yo leí este libro la miniatura que ustedes van a ver en la publicación con las fotos mías leyendo los libros en papel que no tengo ya en este momento y, y sufro por eso seguramente la relectura sea en digital o en portugués con libros en papel me, me he cortado el pelo en honor a esta reseña. He hecho arte, coafer, performance, live, en vivo para ustedes, para estar con el mismo corte de pelo que yo tenía en ese momento. Todo por Virgin Despens, todo por esta reseña, todo por ustedes. De lo conmovido que estoy por haber tardado todo este tiempo para hablar de este libro tan importante de Virgin Despentes. Me corté el pelo seis años después de haber leído este libro para estar en el mismo momento que tiene la foto de la miniatura y en el mismo momento en el que yo lo estaba leyendo este libro. Seis años me costó hablar de este libro. Y hoy voy a hablar de este libro para ustedes. Acá que vuelvo a ser yo en este diario psicótico, que ustedes no saben si hago reseñas, meme, escribo mi propio libro con peluca, sin peluca, si bailo, si soy yo, no soy yo, no, no, no saben, no saben. Pero todo es en vivo, todo es en vivo, acá no hay guión, no hay edición, las cámaras, las, las, las cámaras nunca se apagan, ni en los cortes, ni en los ensayos, nunca. Yo he venido a revolucionar la Jamlit. Yo soy el reality, chicos. Yo soy el reality. Porque Gran Hermano Argentina no me eligió por puto y sidoso y bipolar. Bueno, Gran Hermano Brasil me va a tener que elegir. ¿Cómo hablando de libros? Así. Y las editoriales más importantes de Brasil y Argentina y Latinoamérica van a tener que editar mi libro. Van a tener que transcribir mi libro desde estos videos. Y yo voy a tener que estar desayunando. ¿A dónde te vas, José María, a las 7 de la mañana? A la editorial a transcribir mi novela. Y yo sentada, desayunando con mis editores, diciendo, esto funciona muy bien me dice mi editora eh, española. Y yo hago así. Y mi editor portugués me dice que en portugués no funciona tan bien. Porque yo tengo que ser editada en dos idiomas porque eso es lo que soy ahora. Y lo conseguí yo sola. Bueno recibió un poco de ayuda del amor. Pero ¿quién consiguió el amor? ¿Quién se abrió al universo con una vagina ecléctica y heterodoxa? Heterodoxa que después subió, 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 subió a cumplir su sueño de ser heterogénea. ¿Yo? ¿Yo? Por siempre yo. Y aunque no lo crean, en mi carta no hay un puto rastro de Leo. Pero soy Sagitario. Porque temporada de Sagitario. Que es lo que empezó. Como les decía, estoy muy contento por hablar de Virgin Despentes. ¿De qué se trata Vernon Subutex? Es una trilogía editada por literatura Random House Mondadori. Son tres volúmenes de cuentos que, como les mostraba al principio, el núcleo central es la música. Lo primero que tienen que hacer una vez tengan los ejemplares de Vernon Subutex es ir a Spotify a buscar las playlists que hicieron los fans sobre cada volumen de las novelas. Son tres novelas, cada volumen tiene su lista en Spotify. Vernon Subutex 1, Vernon Subutex 2, Vernon Subutex 3. Y es una música de la mejor que nos ha dado la humanidad como patrimonio cultural que tenemos. Y ya saben que yo no puedo vivir sin literatura. Pero no me imagino un mundo sin música. Y la música que tiene Vernon Subutex es. Slay, queen, slay, pose, 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 trade for me, trade for me, tremendo, tremendo, ya saben, ya no saben lo que es, tremendo, yo creo que venís con el libro, entraste con el libro de la librería o te lo descargaste eh, a tu ebook o a tu dispositivo electrónico preferido, ¿O te gusta el audiolibro? Como sea que leas o escuches. Como sea que la literatura llegue a vos. Yo estoy haciendo literatura en este momento. Lo que prefieras, vas, te pones la lista de Spotify de Vanunsubutex. Ya la literatura está pasando. Porque la literatura es amiga, es, es préstamos, ¿viste? Es muy. Y literatura y música siempre, siempre fueron muy, muy, muy amigas. Como Bitches, la película eh, Amigas para Siempre de, de Bette Davis. No, Pete Davis, no, que es otra vez mis amigas, Pet Midler, y con esa canción inolvidable. Entonces ya podés empezar a leer. Y esta es la historia de Vernon Subutex. Vernon Subutex, a finales ya de los 90, sobrevive como puede como dueño de una de las más épicas, pero ahora olvidadas, tiendas de discos de París. Imaginen, en esta era contemporánea que ya debería acabar, ya deberíamos... Tener otro nombre, que creo que ya tenemos, pero yo en este momento no lo recuerdo, pero ya la edad contemporánea, ya cortemos, ¿no? Postmodernidad también, o sea, ya es hora de, yo la llamaría sauvage capitalismo. Capitalí, si quiere capitalismo salvaje en eso se encuentra nuestro protagonista tanto así que tiene que cerrar su tienda y de a poco se empieza a quedar cada vez más más y más en el margen en esta espiral descendente él va a ir pidiendo ayuda a una gama de personajes. Y el descenso será imparable. La potencia de esta trilogía para ir de lo individual a lo colectivo, no solo en su historia, no solo en la descripción, no solo en lo estructural no solo en la galería de los personajes en su ironía en su humor en el desarrollo de la historia no de ir de lo particular a lo completo sino en el análisis chicos chicas chiques en el análisis primero de un sujeto o unos su o sujetos o sujetes individuales no que por eso nos gustan tanto las novelas eh, filosóficas o a veces novelas de parejas o a veces novelas de familias porque nos gustan el análisis de los vínculos eh, interpersonales no para porque la literatura es muy buena para desarrollar empatía, porque nos encontramos en estos personajes, pero imagínense esto elevado a la décima potencia, porque como la novela se va volviendo de lo particular a lo general cada vez más completo, como una colmena, y el nivel, porque es Virgin Despentes, con todo lo que tiene, sí, que ya sabemos, pero no es solamente explosiva en su discurso y ya está, porque hay gente que es explosiva en su discurso y después es vacía. No, ella no. Además de ser una buena escritora técnicamente, tiene cerebro crítico para poder aguantar su discurso explosivo. Y lo demuestran Ambernos Subutex. Yo me he conmovido de una manera tremenda. Y creo que para poder decir todo esto es que tardé seis años. Disculpen la demora. No sé cuánto tardará cada uno de ustedes. Pero a mí me llevó seis años. Y además, eh, lo que me conmueve también, creo yo, hoy a mis 40 años, dejando Argentina y yéndome a vivir a Brasil por amor. Divorciado yo y habiendo pasado todas las penurias económicas que he pasado y las que tendré que pasar, eh, yo no siendo profesional y haber, haber, habiendo accedido a eh, la educación universitaria, pero no habiendo alcanzado el título, yo que mi, empecé a trabajar a los 14 años en una tienda de discos como Vernon Subutex. Eh, y que terminé trabajando como funcionario público eh, con muchos años de antigüedad, dejo todo para irme a Brasil. Yo, que soy gay, con trastorno bipolar, antes con efectos psicóticos graves, ahora sin efectos psicóticos graves, pero con tendencia a la depresión mayor crónica. Yo, con VIH-SIDA positivo, indetectable. Ahora puedo contar todo lo que me conmovió esta novela. Y todos los que le hablé argumentalmente es parte solo del primer volumen. Ustedes no se imaginan lo que pasa con el 2. Ustedes no se imaginan lo que pasa con el 3. Porque así es Vernon Subutex de Virgin Despens. Gracias por haberme acompañado en esta bitácora de lectura y espero realmente que si me estás viendo por Instagram, no solamente te suscribas a mi Instagram, sino que vayas a mi canal de YouTube que es igual que este, youtube.com/etesinio, la segunda e con un 3. Ahora, si me estás viendo en mi canal de YouTube, ¿por qué no me seguís en Instagram? Arroba la segunda E ¿eh? con un 3. Porque vos crees que de una red a la otra conoces todo. No, yo dejo huevitos de pascua por todos lados. Nos vemos la próxima.